El capítulo 7 tiene por título, Doble Pérdida, Doble Dolor. Siendo referencia a los personajes de Devon y Junior, quienes en el capítulo pasado perdieron a sus madres. La escena en la que están todos reunidos para brindar honor a Bree es muy similar a la maldición de Chucky, cuando la familia de Barb llega a dar honor a su madre. Las letras del título de apertura están formadas por múltiples lápidas, con el gran detalle de que cada una tiene grabado el nombre de una víctima de Chucky. Y no solo de la serie, sino de películas pasadas. Entre ellas se encuentran las víctimas de Bree Weber, Kimberly Evans, Lucas Weber, Oliver Hayden, Howard Fitzwater, Sarah Pierce, Eddie Caputo, Redman y Grace Paul. El título de apertura del capítulo 7 es el único de la temporada en no contar con la banda sonora de la versión modificada de Child's Play 2. En un flashback, presentan a Charles y Tiffany mudándose a Chicago, en 1988. Esta es la fecha y el lugar donde surgieron los acontecimientos de la primera película de la saga, que por supuesto se desarrollaba en esa ciudad y sus alrededores. En el departamento donde se mudaron Chucky y Tiffany, se revela que el número del departamento era el 237. Siendo una referencia al Resplandor, de 1980, en el que la habitación 237 era particularmente infame en el Hotel Overlook. Cuando Andy le reclama a Kyle de que supuestamente no tenía cigarrillos, y ella dice que los necesita si él conduce, Andy le responde que, esas cosas la van a matar. Siendo una pequeña referencia a Child's Play 2, donde se invierten los papeles, cuando Kyle le dice que esas cosas son muy malas para él. Cuando Devon está empacando todo para irse, la banda sonora es una versión modificada a la pista, Silenciado, que fue anteriormente escuchada en La Maldición de Chucky, en la escena en la que Ian descubre la verdad sobre su engaño. And so can I. En un esfuerzo por calmar los temores sobre la reciente ola de asesinatos y siniestros accidentes, la alcaldesa Michelle Cross anunció una proyección benéfica de la película clásica Frankenstein, de 1931, donde se enfatizó el amor de Don Mancini por las películas de terror de la vieja escuela. Durante la presentación de la película de Frankenstein, la banda sonora fue anteriormente escuchada en La Maldición de Chucky, donde Nika investiga acerca de Chucky. A fun-filled afternoon of G-rated horror for the whole family, the proceeds of which will go directly to Better Days Children's Hospitals all over the country. Cuando le hacen una pregunta a Caroline, y ella responde que Chucky dijo que matara a todos, es una referencia a La Maldición de Chucky, donde Chucky le dijo de manera similar, que toda la familia de Alice morirá. ¿Puedo preguntarte una pregunta, Caroline? Chucky told me to kill mommy. Who is Chucky? What did Chucky tell you exactly? Kill them all. Mommy, daddy, and you. Mommy, am I going to die? No, of course not, sweetie.
Grandma died, and Chucky says we're all going to die. En la plática con Junior y Chucky, este menciona que antes dijo, algunas personas merecen morir. Esta es una referencia al capítulo 2, donde Chucky dijo la misma frase, no una, sino dos veces a Jake. Durante la plática de Junior y Chucky, la banda sonora es una versión alternativa de una pista de Cult of Chucky, cuando Malcolm y Nika intentan quitarle al muñeco a Madeleine. You know that, don't you? Like I said before, some people just deserve to die. Dad's ex-girlfriends, cousins. Prove it. Después de tomar el cuchillo, Chucky le dice a Junior que tiene agallas. Siendo una referencia al capítulo 3, donde le dijeron lo mismo a Charles, después de asesinar a su madre. En un flashback, Tiffany llega a casa y menciona el platillo de albóndigas suecas. Referenciando a la novia de Chucky, donde se mencionó que era la comida favorita de Chucky. La referencia de las albóndigas suecas se repite en el capítulo 7, en esta ocasión, Tiffany le da una charola a Junior, diciendo que son las favoritas de su padre. En la escena en la que Junior habla con Tiffany, diciéndole que la conoce y ella le responde, ¿no eres un poco joven para haber visto Bond? Bond es una película de 1996, en la que Jennifer hacía el papel de Violeta. Cuando Devon llega a la casa de Chucky, la banda sonora fue anteriormente escuchada en La Maldición de Chucky, en el flashback donde Charles le cuenta su historia a Mika. You don't want to share me with her? No. What's gonna happen when the baby comes? That would be very hurtful to me. And you wouldn't want to see me get hurt, would you? El capítulo 7, regresa la famosa caja de los muñecos Good Guy. Esta caja dejó de aparecer desde Child's Play 3. El nombre del muñeco que Jake consigue, es Billy. Billy es el nombre de dos muñecos vivientes, de las películas Jigsaw, y Dead Silence. La escena en la que Chucky gira 180 grados su cabeza, es un homenaje a la película de El Exorcista de 1973. De igual forma, hace referencia a las múltiples ocasiones en las que Chucky realiza la misma acción en sus películas. Hi, I'm Chucky. Con el Padre y el Espíritu Santo. Demian. El capítulo 7, es la primera vez en toda la saga, en la que Chucky habla como un good guy, además de sus frases clásicas. La muerte de Lucas, consiste en ser brutalmente golpeado por Junior usando a Chucky. Siendo una referencia al hijo de Chucky, donde Tiffany, dentro del cuerpo de Jennifer Tilly, mata a la niñera golpeándola con la muñeca Tiffany. De igual forma, hace referencia a la película, Magia, de 1978.
donde el atormentado mago y ventríloco usó su muñeco para golpear a su agente. Mientras Chucky se usaba alegremente como arma, su rostro se salpicaba con sangre. Aunque no era exactamente lo mismo, los patrones formados por las salpicaduras de sangre evocaban claramente las cicatrices que lucía el popular rostro cicatrizado de Chucky, visto en La novia, El hijo, La maldición y El culto de Chucky. La escena en la que Chucky agarra el cuchillo es muy similar al remake de Chucky, donde este, por ver la televisión, toma un cuchillo para atacar a los amigos de Andy. Después de matar a su padre, Junior comenzó a cantar la letra de We Got the Beat, con Chucky uniéndose rápidamente. Siendo una referencia al capítulo 4, donde lo estableció sutilmente como una canción de consuelo para Junior cuando él nerviosamente se sometió a un procedimiento médico. Según Don Mancini, la afición de Junior por cantar también surgió del actor Theo Briones, que quería imbuir al personaje de aspectos secretos de sí mismo, que nadie antes de Chucky había visto. Tal vez esta no cuente, pero el capítulo 7 sería la primera ocasión de la saga en la que Chucky canta en pantalla. Esto en la saga original, sin contar el remake de 2019. Junior guarda el cadáver de Lucas en un armario. Esto es una referencia al hijo de Chucky, donde Tiffany y Chucky guardaron cadáveres en diferentes armarios. El final del capítulo confirma que varios muñecos asesinos estaban acechando la ciudad de Hackensack. Si el video te gustó y quieres saber más sobre Chucky, por favor, asegúrate de activar la campana de notificaciones para que no te pierdas nada de lo que está por venir. Sin más que decir, Andy Master 1988 les desea dulces pesadillas a todos ustedes, y me despido, no sin antes pedirle a Chucky que... Subscribe, dammit. I'll be back. I always come back and so should you, you moron.